chirriar, crujir y rodar. Gordon es grande, azul y es la locomotora más veloz de Sodor. Le encanta llevar el expreso. Gordon cree que por eso es la locomotora más importante de la isla. Un día, Gordon llevaba el expreso hasta el puerto de Brenham. Pero Diesel estaba en las mismas vías. ¡Sal de mi camino!, dijo Gordon con desdén. ¡Debe pasar el expreso! Diesel debió retroceder. Eso lo enfadó. Ustedes, las de vapor, son viejas chatarras, dijo despectivamente. Cuando Sir Topham Hatt se dé cuenta, las desmantelará. ¿Desmantelarnos?, se burló Gordon. Estoy más veloz que nunca. Y salió del puerto resoplando orgulloso. Gordon atravesaba el hermoso campo a toda velocidad. Se estaba divirtiendo mucho ese día. Pero en ese momento oyó un horrible chirrido. Gordon se preocupó. Un chirrido podía significar una sola cosa. Algo andaba mal. ¿Y si Diesel tiene razón?, pensó. ¿Si Sir Topham Hatt me desmantela? Gordon subió la colina chirriando con tristeza. La colina era empinada y Gordon debió ir más despacio. Cuanto más despacio iba, más se acallaba el chirrido. Gordon se puso muy contento. ¡Ajá!, dijo. Si voy despacio, nadie me oirá chirriar. Y regresó resoplando lentamente al cobertizo de Tidmouth. Esa noche, Sir Topham Hatt fue a ver a Gordon. Mañana es un día muy especial, dijo. Llevaré a unos niños de la aldea a dar un paseo en barco. Gordon, tú nos llevarás al puerto de Brenham. El barco zarpa a las 9:00. No debes llegar tarde. A la mañana siguiente, Gordon esperó que todos se fueran. Luego partió resoplando lentamente para que nadie lo oyera chirriar. Una vez que salió del cobertizo, comenzó a acelerar. Sus pistones vibraban y sus ruedas rodaban, y comenzó a chirriar de nuevo. ¡Dios mío!, dijo Gordon. Luego oyó algo aún peor. Un crujido. ¡Dios mío! ¡Dios mío!, gimió. Diesel tenía razón. ¡Me estoy desarmando! ¿Qué dirá Sir Topham Hatt? Y Gordon decidió ir más despacio. Gordon fue lentamente hacia la estación para recoger a los niños. La caldera de Gordon se apagó. Si iba despacio, los niños perderían su paseo en barco. Pero si iba rápido, Sir Topham Hatt oiría los chirridos y crujidos. Sabría que Gordon se estaba gastando y lo enviaría al desarmadero. Una vez que los niños estuvieron a bordo, Gordon partió lentamente de la estación. Gordon atravesó el campo resoplando muy despacio. Pensaba que todo iba bien. Pero Sir Topham Hatt estaba muy enojado. Habló seriamente con Gordon. ¿Por qué pierdes el tiempo, Gordon?, bramó. Debes ir rápido, si no los niños perderán el barco y no podemos permitirlo. Sí, señor, dijo Gordon con tristeza. Recuerda, agregó Sir Topham Hatt, que eres la locomotora más rápida de la isla. Gordon se sintió orgulloso. Este podría ser mi último viaje, dijo. Pero lo haré por los niños, para que lleguen a tiempo a su barco. Sus ruedas comenzaron a rodar más rápido.
Sus pistones vibraban con más fuerza. Debo ser puntual, resoplaba. Pronto comenzó a chirriar y a crujir. Y luego oyó otro ruido. Un golpeteo. Pero a Gordon no le importó. Si este sería su último viaje, lo haría lo más rápido que pudiera. Gordon chirrió, crujió y golpeteó hasta el puerto de Brentham. Salty y Henry estaban sorprendidos. Nunca habían oído que una locomotora hiciera ruidos tan horribles. Me parece que otra locomotora a vapor está lista para el desarmadero, se burló Diesel. Pero a Gordon no le importaba Diesel. Había llegado a tiempo y los niños podrían tomar su barco. ¡Lo logré!, exclamó Gordon orgulloso. ¡Gracias, Gordon!, gritaron los niños contentos. Sabía que podías hacerlo, dijo Sir Topham Hatt. ¿Pero por qué no fuiste al taller de reparaciones? ¿Al taller de reparaciones?, dijo Gordon sorprendido. Estás haciendo muchos ruidos, dijo Sir Topham Hatt. Debes hacerte revisar la máquina. ¿Entonces no me desmantelará?, preguntó Gordon. ¿Desmantelar a Gordon?, exclamó Sir Topham Hatt. ¿La locomotora más veloz de Sodor? ¿Y quién llevaría el expreso? Gordon brillaba de orgullo. Al día siguiente le lustraron los pistones, le engrasaron los ejes y le aceitaron las ruedas. Al final no hizo más ruidos extraños. Gordon estaba como nuevo y se sentía mejor que nunca.